¡Hey amigos! Bienvenidos a este Rapidín con Anastasia. Hoy vamos a tener un tema muy solicitado porque vamos a hablar cuando esa persona ya no responde tus mensajes o de pronto de la nada te deja de escribir, están saliendo o están en una relación. Es normal que sí están, ojo, en una relación y tu novio o tu novia desaparecen o no te contestan, le pongas palabras, y es mucho lo que estoy hablando ahora en estos videos, ponle palabras a tus emociones. Le escribí ayer, no me contestó, no me ha escrito hoy en la mañana. Estamos en una relación y lleva un tiempito comportándose raro o rara. Por favor, no pases por alto lo que sientes, porque es cuando por negar lo que está pasando en la relación, por miedo a que termine esa relación, nos metemos en la boca del león con tal de no perder a esa persona. Entonces, no me habló el jueves, me hago la tonta, me habla el viernes y le contesto con miedo a que no me hable el sábado y nos enredamos en esa toxicidad. Es importante que le digas, te siento raro, rara, ¿qué pasa? No me has hablado, no me has contestado, y empieces a tomar cartas en el asunto desde los primeros focos rojos en la relación, a que te acomodes por miedo a perderla, a sus tiempos, a sus groserías, a sus horarios. Porque de esa manera, cuando tú comienzas desde el principio a bailar su baile, es cuando es muy difícil cambiarlo, cuando ya eso se estableció como una relación. Entonces, para los que están en una relación, cuando comienzan los primeros focos rojos, por favor, expresen lo que están sintiendo con esa persona. Enójense si se tienen que enojar. Díganle, esto no está bien. Den pasos atrás. No los anden buscando ni rogándole, sino eleven sus estándares y sean fieles a lo que ustedes verdaderamente están buscando en un hombre o en una mujer, en vez de adaptarse a miserias. Ahora, si tú estás saliendo con alguien, obvio, si están conociéndose, esa persona no tiene la obligación de escribirte diario. No actúes como novia o como novio enojado si de pronto están como que saliendo, pero de pronto no te habla un sábado, porque él o ella también van a usar una táctica para enamorarte, y en momentos dados van a darte su ausencia porque saben que eso va a crear tu ansiedad y porque no me habrá hablado esta mañana. Esto si no son novios, ¿verdad? Pero si ya hay cosas entre ustedes, ya ha habido intimidad y de pronto él desaparece de tu vida o no te contesta tus mensajes, lo peor que puedes hacer es llamarle, decirle que por qué no te escribe, que qué significas en su vida. Sí se vale hacerlo una vez. Decirle, oye, ¿qué pasa? Noto que íbamos muy bien y ahora te siento como alejada o alejado. No me contestaste mis mensajes, no lo pases por alto, pero ya. Si esa persona sigue con esa conducta, tú tienes que regresar a tu amor propio. Y algo que les quiero decir, cuando me hablan y me dicen, es que estoy enamoradísima, enamoradísimo, y llevan 2-3 meses saliendo con esa persona, no están probablemente enamorados. Están en la parte del enamoramiento, mucha hormona, mucha adrenalina, mucha emoción. Puedes llegar a empezar a sentir afecto, pero más que nada es muy química la relación todavía. No que no se sienta, claro que se siente. Más si lleva un tiempo escribiendo, te llevan teniendo intimidad, ya van juntos a todas partes, romper eso sí duele. Sin embargo, piensa, a ver, ¿qué prefiero? Que a los 3 meses... esta persona me está mostrando su verdadera cara y se está alejando de mí, que se vaya, o estar aquí y comenzar a ponerme de súper tapete para que no se vaya. A veces las gentes llegan a tu vida como que ofreciéndote todo, te amo, te quiero, y como vienen con ciertas programaciones, también tienen su historia. No tardan en enfermar las relaciones. Siempre le echan la culpa al otro, ¿no? Mi ex mujer o mi ex novio era un tal por cual, y nunca se responsabilizan. Es más fácil que tú estás mal, la pasada también, el próximo también, a responsabilizarse. Si yo también tengo un patrón que repito con los hombres o las mujeres de mi vida. Pero tú no te pongas el saco. Ese no es tu problema. Lo vas a extrañar, sí. Va a haber un momento en que vas a decir,
que me hable, que me escriba, que sea como en el primer mes, pero no le hables, no lo busques, que esa persona regrese a ti. Y hay muchas más posibilidades de retomar esa relación y que se dé cuenta cuando están comenzando que no vas a jugar ese juego, que no estás dispuesta a pisar tus estándares, que tú quieres estabilidad en tu vida porque eres una mujer o eres un hombre estable, que tú no vas a invitar a otra persona a destruirte, a faltarte el respeto, a estar un lunes, pero el miércoles no, pero de verdad eso te interesa y sí te va a doler, pero ¿qué prefieres? Alejarte y decirle, ¿sabes qué? Así no me está gustando, yo no le firmé a esto, teníamos esta relación y de pronto cambiaste, entonces decide qué quieres en tu vida, yo sé quién soy, yo sé lo que quiero para mí y esto no lo quiero para mí, te va a respetar y no podemos sentirnos atraídos a una persona que no se respeta, que no se ama, que no tiene estándares. Entonces siempre regresa a tus estándares y a tu valor. Descarga mi manual, pon límites y entiende que poner límites no significa ser grosera o grosero con la otra persona. Es decir, espérate, esto sí ya no me está gustando. Y tanto antes lo hagas en una relación, ¿cuántas mayores posibilidades vas a tener de recuperar esa relación y un nuevo comienzo mucho mejor y estable? Porque la otra persona va a saber, ella o él son hombres de alto valor y no voy a poder jugar ni portarme mal, porque en ese caso sí la voy o lo voy a perder. Muchas gracias, nos vemos en el video de mañana, los quiero.